Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de NS11. Gracias por su compañía. Hoy tendremos información en vivo para hablarles sobre la situación que se está presentando en la ruta 32, donde todos los días quienes pasan por esta ruta se juegan la vida prácticamente, porque hay partes donde no hay espaldones, donde no está demarcado, donde se puede uno ir, puede estrellar el vehículo. Así que hoy vamos a hablar de este tema con nuestro compañero Rodrigo Guevara, que está en Guásimo. También en la ruta 27 está Josué Vargas. Vamos a hablar sobre los últimos datos que se han dado sobre esta ruta y sobre el aumento en el tráfico, además de cuánto tiempo queda para amortizar la enorme deuda que conllevó la construcción de esta ruta. También en Zapote hoy se llevó a cabo la negociación, un nuevo capítulo de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, entre el gobierno y los rectores. Ahí está Jamie Morera, que nos ampliará en momentos, en algunos minutos, todo lo que ha sucedido en este nuevo encuentro. Pero vamos a ir primero a la información del decomiso de al menos 400 kilos de cocaína en San José de Opala tras la caída de una avioneta. En total, la policía confirmó que se trataban de 420 kilos de droga. La aeronave quedó casi al fondo de esta finca conocida como Berlín, que se ubica en la Victoria de San José de Upala. Al final se ubicó un cargamento de cocaína de 308 kilos en la avioneta y más de 100 kilos en un vehículo todoterreno que se localizó en Canalete, también de Upala. De inmediato se activó un rastreo por parte de la policía en ambas zonas sin que se ubicara a alguna persona por el momento. Agentes de la Policía de Control de Drogas y de Aviación Civil se hicieron cargo del escenario con el apoyo de la Fuerza Pública, de la Policía de Fronteras, así como de la Unidad Canina del Ministerio de Seguridad Pública. Vecinos de la zona de Upala advierten a la policía de la existencia de una aeronave, la cual tiene sujetos cargando bultos a nivel de la aeronave. Se da una llamada de emergencia inmediatamente a nuestras unidades en la zona, proceden a desplazarse al lugar y cuando llegan al sitio, los sujetos se dan, proceden a escapar. En total fueron ubicados 420 kilos de cocaína. Este iba a ser reexportada desde Costa Rica. Recordemos que hay un escenario de reexportación. Eso es lo que está pasando en este puerto de APM, que ahí las bandas pretenden traer a Costa Rica droga y ser reexportada desde nuestro país a terceros mercados. Esta es una zona que se ubica a media hora del centro de Upala. En total se decomisó 420 paquetes de un kilo de droga y además se informó por parte de las autoridades policiales que en las afueras de la avioneta se ubicó $8,000 en efectivo. El aumento de los homicidios durante esta semana también ha provocado que las autoridades policiales empiecen a replantear sus estrategias. 471 personas han sido ajusticiados a este jueves. Los cambios empiezan desde la terminal de contenedores de Moín. Ante la posibilidad de que estructuras criminales quieran sobornar a policías por la instalación de los escáneres, el gobierno los va a rotar. El objetivo es evitar contacto con personas externas. No va a haber oportunidades de contacto, ellos van a estar absolutamente aislados y cuando salen y vendrá otro equipo de otra parte. Y hay aleatoriedad, es decir, muchos van a ser seleccionados al azar. Los comandantes también van a rotar. Durante esta semana, la ola de homicidios ha sacudido Guanacaste, San José y Pocosí. E incluso en los enfrentamientos, los policías han resultado heridos, un tema que ha provocado tomar nuevas acciones.
Son dos hechos que el análisis de los datos nos confirman que no hay conexión entre uno y otro, pero sí demuestra en el caso de Pocosí, en donde un sujeto inmediatamente al momento de ser detenido desenfunda un arma de fuego y dispara a dos personas en la cabeza, eso demuestra que se trataba de un sicario profesional. Se trata no de militarizar a nuestra policía, pero sí tener una capacidad de fuego equilibrada con la realidad fenomenológica delincuencial que se está dando en Costa Rica. A este jueves, el OIJ contabiliza 471 homicidios, 138 más que a la misma fecha del año anterior. Estas imágenes que vamos a observar corresponden al asalto registrado en una venta de lotería, esto ocurrido en las últimas horas en la provincia de Punta Arenas. El sospechoso es un hombre de apellido Alvarado que fue detenido minutos después por oficiales de la Fuerza Pública en la vía. Según informaron las autoridades, al detenido se le vincula con el asalto de 5 ventas de lotería registrados este miércoles en Punta Arenas. Pero vean lo peligroso que se dio, que se vivió en este puesto de lotería, puesto que había una niña junto con la víctima. La policía le decomisó a Alvarado un arma de fuego, dinero y varios teléfonos celulares. Agentes del Organismo de Investigación Judicial y oficiales de la Fuerza Pública realizaron dos allanamientos la mañana de este jueves en Fray Casiano de Punta Arenas. Ahí se detuvo a tres hombres de 19, 20 y 42 años requeridos por el delito de accionamiento de arma de fuego. La investigación por este caso comenzó el pasado mes de junio tras varios reportes de balaceras. En los allanamientos se decomisó una escopeta y municiones calibre 12. Una serie de informes policiales trasladados a Fiscalía y el OIJ por accionamiento de arma de fuego. Se logra detener a varias personas, recuperar algunas armas de fuego y dispositivos electrónicos. Esta estructura del Gordo Daniel es golpeada el día de hoy a través de este trabajo articulado. Parte de la labor que vamos a seguir realizando del Ministerio de Seguridad Pública con sus instituciones, ese es el norte y por ahí vamos a seguir. De esta forma es que se prepararon los paramédicos que dieron atención a un pescador costarricense que estaba gravemente herido en alta mar. El grupo de paramédicos de la Guardia Costera de los Estados Unidos fue notificado de la emergencia cuando regresaban de un entrenamiento en Colombia a su base en California. Tras ser notificados, se devolvieron al punto donde iban a interceptar la embarcación donde se encontraba el pescador costarricense. Con todo un equipo de alta tecnología, y como lo podemos apreciar, lograron hacer un salto en paracaídas directamente al mar y llegar a la embarcación para prestar auxilio al pescador. Una vez estabilizado, el trabajador tico y con la ayuda de un carguero, lograron trasladarlo cerca de nuestras costas, donde los guardacostas costarricenses lo trajeron junto con los paramédicos a tierra. Aquí serán recogidos por su aeronave para volver a su base en California. Grupos de trata y tráfico de personas están obteniendo a sus víctimas en las redes sociales. Uno de los últimos casos, el de 4 extranjeras y una costarricense, sufrían explotación sexual en Barrio Amón. Los encargados de manejar este negocio siguen a las víctimas a cada paso y las mantienen monitoreadas. De esta forma cuidan lo que ellos llaman inversión y amedrentan más a quienes tienen a cargo. Hemos visto cómo a través de portales, blogs, redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, pues se ha empezado a captar aún más a las personas para el delito de trata de personas en sus diversas modalidades, aunque primordialmente para lo que es el fin de explotación sexual. En uno de los últimos casos, la policía logró desarticular un grupo dedicado a la trata de personas en Barrio Amón. Se trata de dos extranjeras y una mujer costarricense, quienes vivían en un cuarto siendo explotadas sexualmente. Las personas tratantes toman su tiempo para acceder a las diferentes redes sociales que existen, se crean perfiles, múltiples perfiles, obviamente estos son con fotografías, imágenes, información falsa. Cuando ya tienen este perfil establecido, pues empiezan a hacer una búsqueda de personas que en muchas ocasiones no utilizan medidas de seguridad o políticas de privacidad y tienen la información pública en sus diferentes redes sociales. Además de que
informan y publican toda su vida o su cotidianidad en estas redes sociales. La modalidad más frecuente que detectan las autoridades es la de ofrecer trabajos con beneficios que parecen demasiado buenos y que al final se convierten en una pesadilla. Personas es uno de los crímenes que llamamos crímenes transnacionales y tiene presencia a nivel mundial. Es un mercado que está en aumento a nivel global, no solamente en nuestro país. Recordemos que Costa Rica está en una zona estratégica a nivel de dos puertos, tenemos dos mares y la comunicación que hay entre mar y mar hace que todavía nuestra geopolítica sea sumamente estratégica y pues no tenemos la cultura, el tico no tiene la cultura de la desconfianza. El organismo de investigación judicial hace un llamado para denunciar cualquier actividad que pueda ser utilizada para tratar de capturar víctimas para la explotación sexual o laboral mediante la trata. Solo el año pasado se sentenciaron a más de 30 personas por este delito. El video de un oficial de tránsito que registró un altercado con un motociclista que intentó huir metiéndose a su casa. La policía de tránsito calcula que son más de 60 mil los motorizados que andan con alguna irregularidad. Pare, pare, pare. Aquí estoy en mi casa. Sí, aquí estoy en mi casa. Le estoy diciendo de allá que se pare. Vengo de ahí, estoy en mi casa. Me andaba aquí abajo. Pongan las manos. ¡Pare! Pongan las manos contra la pared. Pongan las manos contra la pared. Suelte la motocicleta, desde allá le estoy diciendo. Sí, papi, yo voy aquí. Pongan las manos contra la pared. Es que el hombre dice que estoy metiendo más. Pongan las manos contra la pared. Un motociclista intentó fugarse y refugiarse en su vivienda para evitar una multa. Vuelve unos 60 mil conductores y dueños de motos manejan con alguna irregularidad. ¡Cuidado, madre! ¡Cuidado, la madre, madre! Suelte la motocicleta, caballero. Póngase contra la pared. Póngase contra la pared. Colabore, colabore. No lo he tocado. Ajá, se está resistiendo. Es que no estoy resistiendo, pasa. Se está resistiendo. Dese vuelta. Dese vuelta. Un montón de vecinos. Dese vuelta, nada más. Sinceramente, yo soy de que eso es una cuestión personal. Una cuestión personal porque uno sabe que si usted no anda en regla, en cualquier momento lo paran y lo van a joder. Tras el altercado, el motorizado perdió su moto. Según expertos, es deber de los conductores detenerse en caso de que una autoridad se lo solicite. Además, fugarse podría conllevarlo a cometer algún delito. Y pues la policía tiene la facultad de poder tomar medidas siempre y cuando sea respetuoso de la normativa y de los derechos de las personas civiles. Los accidentes enviaron a más de 100.000 motociclistas al hospital en los últimos 5 años. Estos costos en atención superan los 53 mil millones al año entre el INSS y la Caja. Y más del 80% de las víctimas son hombres entre los 20 y 44 años. Luego de las intensas lluvias de las últimas horas, la Comisión Nacional de Emergencias declaró alerta amarilla en la región del Caribe y en la zona norte, mientras que en el Pacífico Norte, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y el Valle Central se mantiene la alerta verde. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, Alejandro Picado, detalló que la decisión se toma debido a la inestabilidad de la zona por la presencia de la zona de convergencia intertropical, los suelos saturados y la llegada de la onda tropical número 19 y de la onda tropical número 20, previstas para mañana viernes y para el fin de semana respectivamente. En la declaratoria de alerta se destacó que en las zonas como Sixaola, Limón y Guápiles se registraron acumulados de entre 40 y 90 milímetros de lluvias en las últimas 6 horas. La inestabilidad de la zona de convergencia intertropical, los suelos saturados y la llegada de la onda tropical número 19 y número 20 previstas para el día viernes y el fin de semana nos hace a la CNE tomar la decisión de elevar el estado de alerta amarilla para la vertiente del Caribe y zona norte. El resto del país se mantendrá en alerta verde. Hacemos un llamado a la población que vive en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos a mantenerse atentos e informados y en caso de emergencia llamar al sistema 911. Precisamente vamos a repasar las condiciones del tiempo a esta hora en el país, como podemos apreciarlo. En este momento se mantienen
situaciones de cielos parcialmente nublados a nublados, con lluvias muy aisladas. Lo que dice el meteorológico es que para mañana viernes se espera el paso de la onda tropical número 19, la cual favorecerá un incremento de las lluvias matutinas principalmente en el Caribe, así que preste atención que mañana podría amanecer lloviendo principalmente en la zona del Caribe y en la zona norte. Para la tarde de mañana se tendrán lluvias y aguaceros en el Pacífico y de forma muy, muy aislada en el Valle Central. Además, se prevé que las precipitaciones más intensas se presenten en el Pacífico Central y en el Pacífico Sur. Como decíamos, hay lluvias muy aisladas en algunas partes del territorio nacional, en el casco metropolitano, por lo que estamos viendo gracias a nuestras cámaras ubicadas en distintos puntos, no está lloviendo a esta hora. Sin embargo, recuerde manejar con mucha precaución, modere la velocidad, encienda las luces, si anda en motocicleta o bicicleta, hágase visible y maneje con cortesía. La concesionaria de la Ruta 27 ya recaudó el triple de lo que invirtió en esta carretera a través del peaje, pero el Estado apenas ha amortizado un 77% de la inversión. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Josué Vargas para que nos amplíe esta información, Josué. Buenas tardes, el tráfico por la Ruta 27 aumenta año con año y eso le ha permitido a la concesionaria de esta ruta ya recaudar más de 830 millones de dólares desde que se aperturó en el año 2009, mientras que su costo, la inversión inicial fue de 301 millones de dólares, casi el triple ya de lo que costó esta ruta. No obstante, el Estado apenas ha abonado cerca de un 77% del compromiso financiero que adquirió cuando firmaron el contrato de esta ruta, y esto se debe principalmente a la fórmula que acordaron en aquel momento. Y es que los ingresos brutos, es decir, lo que ingresa a través de los peajes que se ubican en esta Ruta 27, deben llevarse al valor del tipo de cambio de noviembre del 2020, cuando el tipo de cambio, el dólar, tenía un precio de 315. Hoy en día anda rondando los 550 colones. A esto además se le debe reducir la inflación, el mantenimiento y también las inversiones que ha hecho la concesionaria. Es por eso que apenas se ha logrado abonar un 77%. Las buenas noticias es que si se lograra abonar el 100% antes del 2033, que es cuando finaliza la concesión, entonces la ruta podría pasar a manos del Estado antes de este tiempo. Si la deuda de la Ruta 27 se saldara directamente con el dinero que ingresa con los peajes, ya se hubiera pagado casi tres veces y estaría en manos del Estado. La inversión de esta ruta asciende a los 301 millones de dólares y la concesionaria ha recaudado más de 832 millones de dólares desde que se abrió la ruta, según el último reporte de la supervisora Getinza Gabinete. No obstante, del monto de la inversión, el Estado solo ha amortizado 232 millones de dólares, el 77%. Esto se debe a la fórmula que se acordó en la concesión. El ingreso bruto debe llevarse al valor del dólar del año 2000 y a este monto se le debe restar la inflación, el mantenimiento y las inversiones realizadas. Concesiones explicó a NC11 que si el Estado logra amortizar el 100% antes del 2033, cuando finalice la concesión, entonces esta ruta pasaría a manos del Estado. Pero Luis Amador confirmó que el gobierno todavía tiene planes de extender la concesión con Global Vía para ampliarla. A cuanto más plazos, menos dinero en peajes. Tenemos que medir eso. Nosotros ya lo analizamos a lo interno. Hay que considerar que hay el tránsito que usa la carretera hoy y está el tránsito que pudiera generarse a futuro, porque con una carretera en mejor condición pueden venir zonas francas, pueden venir industrias, comercios, residenciales, quintas, parcelas, puede venir mucho desarrollo en ese corredor, que significa más tránsito y significa más ingresos. La amortización creció en un 17% por encima de las proyecciones, mientras que el tráfico en el corredor creció en un 16% este año. El peaje que reporta más automotores es el de Escazú, por donde pasan 110 mil vehículos diariamente. Por el de Ciudad Colón transitan 26 mil y en el de Atenas 34 mil vehículos. Concesiones corre para ampliar la ruta y dejar el primer tramo habilitado antes del 2026.
que duplicaríamos los puentes principales y los puentes menores, y adicionalmente la ampliación en el tramo urbano también generaría una capacidad de mayor cantidad de carriles y accesos. Entonces eso va a aumentar la carretera actual que tenemos en un 84%. El MOP y Concesiones sostendrán la primera reunión con Global Vía en las próximas semanas para definir el futuro de la ruta. El plan del gobierno es ampliar la ruta 27 a través de la figura de concesión, ya que no pueden endeudarse más sobre esta ruta. De momento, es la información que les traemos desde Escazú. Es un informe de Josué Vargas para NS11. Gracias, Josué. Estos números hay que verlos, son reveladores. Ya se habría pagado esa carretera. Sin embargo, el modelo con el que se hizo... Está permitiendo que solo hayamos amortizado el 77% como Estado, amortizado el 77% del costo total, del costo invertido. Vamos con otras informaciones. Un grupo de motorizados se están organizando en varias caravanas para protestar en contra de las medidas para controlar el sicariato en el país. Denuncian que las regulaciones no han funcionado en los países donde se han implementado. En Colombia se establecieron medidas similares a las que se piensan aquí. Sin embargo, no cambiaron mucho la realidad de los asesinatos. Eso en Colombia en 2002. La ley 769 de Colombia de 2002 fue la que implementó la placa en el chaleco y el casco. Y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Fue muy simple. La persona que iba a cometer el sicariato se robaba antes una motocicleta. Ahora más bien tenía que robarse la motocicleta, el chaleco y el casco. Entonces, ¿qué pasaba? Para ganar tiempo, o secuestraban a la persona o la mataban también. Entonces el crimen era más fuerte todavía. Los motociclistas deberán portar un chaleco que exhiba el número de placa del vehículo. Esto según un proyecto de ley que anunció Mario Zamora, con el objetivo de reducir los homicidios por sicariato. Esto impulsa a los grupos de motorizados a manifestarse el próximo 19 de julio. Estamos llamando una caravana porque vamos a pedirle a todos los padres de la patria, a los jefes de las fracciones de la Asamblea Legislativa, que salgan para darles un documento informativo, porque lo que está sucediendo es que nadie tiene buena información. Nosotros la tenemos completa. ¿Cómo es posible que ahora pretendan ponernos una placa en el chaleco y el casco y eliminar lo que son maletines, cajones y todo eso? ¿Qué pasa con la mayoría del país que trabaja con sus motos en reparto? Para expertos, la medida es drástica y podría no tener resultados concretos. Nosotros ponemos este tipo de medidas restrictivas, no es la población meta de esa medida la que la va a cumplir. Si creemos que los delincuentes o el crimen organizado va a acatar las medidas, es tan ingenuo como nosotros creer que por aumentar las penas para la portación ilegal de armas o reducir de 3 a 2 la cantidad de armas permitidas, como pasó ahora en 2019, los asesinatos van a disminuir. Por ejemplo, veámoslo así, en 2019 se redujeron de 3 a 2 la cantidad de armas y eso nos lo querían dejar en una. Fue por el pleito legislativo que tuvimos que logramos mantener a 2. Los crímenes no se redujeron. Costa Rica alcanzó en el 2022 la tasa de homicidios más alta de la historia, con 12,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que en el año 2023 la cantidad absoluta de este mes supera la del periodo previo en más de un 40%. Y a partir de este viernes y hasta concluir los trabajos en Circunvalación Norte, se mantendrá cerrada una vía en Calle Blancos. Se trata de un paso que será sustituido por una intersección de dos niveles. Entre los más afectados estarán los asistentes a este centro diurno para adultos mayores. A la hora de entrar y salir, la tierra, escombros y maquinaria son un verdadero dolor de cabeza para ellos. Nos ha traído consecuencias, claro, que es muy duro porque esto es un centro diurno para adultos mayores. Tenemos personas con prótesis, con andaderas, con bastones, en fin, el padecimiento que todos sabemos de una persona adulta mayor. Entonces han habido muchos momentos que se nos hace difícil porque se cierra esta pequeña calle aledaña que ustedes ven atrás, entonces el ingreso de la microbús no puede ingresar. Y es que a partir de este viernes y hasta concluir los trabajos en Circunvalación, se mantendrá cerrada una vía en Calle Blancos. Se trata del acceso desde la intersección hacia calle 39 y no se podrá salir ni ingresar a la ruta nacional 109. Este paso comunica el anillo de circunvalación a la altura de Walmart y la rotonda del Bicentenario con Calle Blancos.
que será sustituido por una intersección de dos niveles, por lo que es obligatorio hacer el cierre a la altura de la fábrica de la Coca-Cola en Calle Blancos. Tengo que entrar a Calle Blancos, pero vengo haciendo esta línea y aquí ya no hay paso peatonal. Es complicado en ese sentido. Sí, porque está la vía para acá y para allá y uno no sabe en qué momento y pues pasa un carro. Se trata de la última etapa del proyecto de Circunvalación Norte, la cual conectará la Ruta 32 con Calle Blancos y el resto de esta obra. Los conductores y peatones exponen sus vidas todos los días ante los atrasos en las obras de ampliación de la Ruta 32. Rodrigo Guevara se encuentra en Guásimo y nos amplía. Adelante, Rodrigo. ¿Qué tal, don Paul y amigos televidentes? Así como usted lo indica, esto es una situación que preocupa a todos los cantones en donde pasa la Ruta 32, específicamente desde Río Frío hasta el Cantón Central de Limón. ¿Por qué estamos hablando con este tema? Porque, bueno, uno, hay falta de iluminación. Dos, no hay señalización que advierta sobre los cambios en los carriles, porque esta ruta apenas tiene ya un 82% de avance, sin embargo, sigue atrasada. Otro de los problemas es que no hay aspectos de seguridad vial. Algunos vecinos quedaron divididos por los cuatro carriles de la carretera y eso los imposibilita a que crucen a donde estaban su EBAI, su escuela, e incluso exponen sus vías en paradas provisionales que quedan durante el tramo de circulación de la Ruta 32, y algunos trailers tienen que frenar de golpe, incluso exponiendo la vida de los conductores que vienen tanto delante y detrás de ellos. Todo eso lo captamos en la cámara de NC11 y lo vamos a resumir en la siguiente nota, que explica el clamor de los vecinos, de las autoridades locales y qué indica el ministro de Transportes con respecto a este tema. Veamos. El estado de la Ruta 32 sigue siendo un peligro para los conductores. Empozamientos, poca visibilidad cuando llueve y demarcación deficiente expone a las personas que pasan por la zona en una carretera inconclusa y en construcción, la cual tiene meses de atraso. Bueno, en este momento hace mucha falta señalización en las partes a concluir. Digamos, como pasos peatonales, no hay. Aquí en Pocora está este cruce, que este cruce usted no ve ninguna señal ahí de prevención, de que haya seguridad para la gente que pasa. Realización del puente para el paso peatonal. Lo segundo es, mientras que se construye el puente, una solución alternativa por la cantidad de accidentes y muertos que han habido acá en nuestra entrada. Tanto los gobiernos locales como los diputados han expresado su preocupación de lo que ocurre en la zona. Las deficientes demarcaciones en la Ruta 32 es un tema que hemos abordado los diputados de Limón, no solamente cada quien desde sus despachos, sino que también lo hemos visto en Comisión Caribe en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la situación no mejora y por supuesto es que es preocupante. Esperamos que cuando visite el presidente de Limón y la próxima visita que el presidente hará en agosto, pues tengamos mejores noticias sobre esta ruta y que mínimo la demarcación mejore para evitar accidentes en futuras semanas. Sustitución de la nueva dinámica de una autopista, hay comunidades que están quedando distanciadas, por ejemplo, de su EBAIS, de su escuela, donde la escuela queda de un lado o el EBAIS queda del otro lado y el padre de familia con su hijo queda totalmente al otro lado de la calle. ¿Qué dice el ministro de Transporte sobre el tema? Mire, unos 4 meses, porque todavía le hacen falta algunos detalles, pero sí tiene un nivel de avance ya elevado, donde ya están en detalles finales de demarcación, algunas barreras de guardavía, ese tipo de cosas. La empresa está esperando unos pagos que aún no hemos podido realizar, que estamos tratando de agilizar. Esperamos que eso le dé oxígeno a ellos para terminar de sacar ese segmento. A la fecha ya se contabiliza un 82% de avances en la carretera. Y la fecha límite de desembolsos de dinero está establecido para abril de 2024. Esos son los montos que estaba indicando el ministro de Transportes que hacen falta y que hay tiempo hasta abril de 2024. Pero le voy a pedir a mi compañero Gleyvin Solano que nos muestre, por ejemplo, cómo está el estado de la vía a esta hora de la noche,
que por el momento no está lloviendo, pero cuando llueve se vuelve bastante peligroso. Vean ustedes que, por ejemplo, solo en este tramo, y así está gran parte de la ruta, sin ninguna iluminación, las barras divisorias casi ni se logran percibir. Ustedes observan cómo van pasando los camiones. Por aquí pasan personas que no tienen ningún tipo de ropa reflectiva que los ayude a visibilizar, y durante esta mañana, cuando estaba lloviendo bastante fuerte por esta ruta, pues también provocaba el riesgo de tener algún accidente. Incluso voy a pedirle a mi compañero que apague la luz, de cómo se observa en este momento al natural esta zona de la ruta. Como ustedes ven, casi ni me percibo en este momento, y esto es el llamado de atención al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre lo que ocurre aquí, amigos televidentes y don Paul, en la ruta 32. No sé si tiene alguna consulta en el estudio. Perfecto, Rodrigo. Gracias por ejemplarizarnos precisamente eso que están viviendo los vecinos y los conductores que utilizan esta ruta todos los días y que necesitan sobre todo, está bien, la carretera está en construcción, sabemos eso, pero es necesario que tengan seguridad ante todo. Gracias, Rodrigo. Vamos a pasar a otro tema. Los trabajadores del sector salud protestaron fuera del edificio de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ellos no están de acuerdo con la decisión ya tomada de declarar a un grupo de funcionarios exclusivos y excluyentes, pero dejando por fuera a otro importante grupo. Los trabajadores de salud acudieron al llamado. Desde temprano protestaron en las afueras del edificio de la Caja de Seguro Social. Considero que la Caja es de todos, que es una institución demasiado importante para que sea manejada de manera política. No se puede jugar con la salud de las personas. Aquí no solamente somos los trabajadores, sino el pueblo de Costa Rica necesita una caja fuerte y no debilitada como lo quieren hacer. Lo que es para el ganso es para la gansa, dice el dicho. O se parte el ayote por la mitad o no se parte. Entonces, es injusto que solo a cierta cantidad de gente se le incluya. A nosotros no es. Es increíble saber cómo una presidenta ha dado la espalda a muchos funcionarios que hemos estado haciendo horas extras, trabajando turnos larguísimos, los cuales hicieron también o lo han hecho muchos médicos. Y ahora simplemente para tomar una decisión en donde se indica que la caja es solo una, ahora ella quiere hacer una división. Nosotros somos servicios esenciales y así nos han categorizado por muchos años, porque nos van a excluir a los servicios administrativos, redes y entre otros, fuera de esta ley, manteniéndonos y tirándonos a otro grupo en el cual nosotros no estamos, no conocemos, no sabemos si nos van a limitar de todas nuestras cosas, nos van a limitar de las cosas que ya nosotros conocemos, y vamos a perderle el derecho y la autonomía que tiene la caja. La caja cuenta con 596 diferentes puestos y 60.000 trabajadores. Con la firma del documento, 40.000 entran en el acuerdo de exclusivos y excluyentes, mientras que 20.000 quedarían bajo la rectoría de Mideplan. Tomamos de una manera bastante molestos porque hoy se aprobó esto en esta junta directiva de la caja y por primera vez quizás en toda la historia, al estilo de tiranía, al estilo de autoritarismo. Ni siquiera le permitieron a la representación de los trabajadores, a la compañera Marta Rodríguez y al compañero José Luis Loría Chávez, ni siquiera le permitieron el tiempo que le corresponde. Cualquier decisión o acuerdo que tome la Junta Directiva de la Caja el día de hoy sería ilegal y absolutamente nulo. Y decimos esto con conocimiento de causa porque el recurso de amparo que interpusimos nosotros fue orientado a la anulación de la medida cautelar interpuesta por el Consejo de Gobierno, que de manera deliberada y sin tener la potestad constitucional separó del cargo a 5 miembros. Ante este resultado, los trabajadores y sindicatos aseguran una manifestación más grande. Ya nos están obligando a que la que sigue ya verdaderamente sea una mega huelga de los y los trabajadores de la caja. Continuamos aquí bajo lluvia, seguimos adelante y fuertes. Yo estoy de acuerdo en apoyar todo hasta que se solucione del todo. Entre los trabajadores que quedarían bajo la rectoría de Mideplan están producción de medicamentos, laboratorios, almacén, sucursal, recursos humanos, registro y estadística de salud, choferes, técnicos y nutrición, entre otros.
Sobre este particular, sobre esta actividad, 123 cirugías se suspendieron por la marcha de los funcionarios de la caja. La entidad reportó 6.000 funcionarios ausentes. A la protesta asistieron personal de diferentes áreas de salud. En total fueron 6.350 funcionarios los que participaron de la manifestación. Esto provocó que de 456 cirugías que estaban programadas se suspendieran 123. Un asegurado del Hospital San Juan de Dios afirma que sí se vio afectado. Pues sí, porque la verdad es que hacen los que hay, pues no, no cumplen con lo que tienen que hacer realmente. Sinceramente, y maltrato a los pacientes y todo, como si tuviera culpa por la huelga que ellos hacen. Y nada que ver, o sea, primero ha salido el paciente y después lo demás. ¿Se siente la afectación entonces por ese personal que no está hoy? Correcto que sí, uno ve la verdura, ve la paciencia que ellos tienen ahí, como si no le importaba realmente lo que está pasando aquí. Mientras que otros aseguran que el servicio en los hospitales fue normal. No, nosotros venimos de Guanacaste y no hemos tenido ningún problema por el momento. ¿La atención fue a la hora correcta y demás? Correcto, sí, sí, todo fue normal. ¿Normal? Todo normal. ¿No tuvo problemas? No tuvo problemas ninguno. Mi hermana la atendieron súper bien, llegaron las enfermeras, signos vitales, todo. Ahorita se le están llevando a hacer un ultrasonido. Llegó la doctora, le dio información, todo perfecto. No, los atendieron muy bien. La dirección jurídica de la caja inició el proceso de acciones judiciales ante el Tribunal de Trabajo para solicitar la reincorporación de los funcionarios a sus puestos de trabajo. Seis con 36 minutos, este jueves se llevó a cabo la sexta reunión del Fondo Especial de la Educación Superior, donde la Comisión de Enlace afirmó que se lograron avances en al menos tres temas. Nuestra compañera Jamie Morera nos da los detalles. Jamie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una de las reuniones quizás que ha sido más rápida, tardó poco más de una hora cuando salieron a dar los resultados de esta reunión de la Comisión de Enlace. Hablaron de tres puntos importantes y fue la entrega del documento final ya de los indicadores de la universidad o de las metas. También hablaron del presupuesto 2024 y del 1% extra que están solicitando para el presupuesto 2023. Sin embargo, otra vez el gobierno fue enfático en decir que no se les va a otorgar, si no le hicieron una propuesta a los rectores, de que este 1% se dé en el 2024. Pero vamos a ver los detalles de esta información en la siguiente nota. La reunión finalizó con la noticia del avance en tres temas. El primero fue ya la finalización de la conversación sobre el tema de los indicadores, del cumplimiento de los indicadores. Tuvimos también la discusión sobre la respuesta del gobierno a la propuesta de las universidades sobre el posible incremento del 1% del FES 2023. También teníamos la discusión sobre la propuesta del gobierno del presupuesto para el presupuesto FED 2024. Pero dejando claro que no se podrá dar el 1% extra para el presupuesto del 2023. Lo que analizan es dar un 1% más, pero para el presupuesto 2024. El FES es un proceso acumulativo. FES 2023 es FES 2022 más un 1%. La diferencia que teníamos entre los rectores y nosotros es un 1% adicional. Nosotros no queremos hacer lo que otros gobiernos hicieron anteriormente y fue decirles a los rectores, les vamos a pagar la plata a futuro. Nosotros queremos ser muy transparentes y decirles, no tenemos el dinero hoy, queremos negociar FES 2024 sobre la base de lo que es real, de lo que está en el presupuesto de la República. Y por eso nosotros No avalamos ninguna de las propuestas, pero sí la necesidad de sentarnos a negociar FES 2024. Nosotros la hemos recibido, la estaremos analizando para las próximas sesiones, pero lo que está claro es que el Ministerio sí nos plantea muy hábilmente una suma que cualquiera podría decir de 594 mil millones, que hay un aumento real. Realmente aquí no hay ningún aumento del FES. De parte de los rectores afirman que este tema podría ir más allá. Para responderle su pregunta, yo me atrevo a decir que no descarto que eso se tenga que resolver en la Asamblea Legislativa, por primera vez en la historia de nuestro país, muy lamentablemente. Creemos que a partir de los puntos de encuentro podemos continuar, no vamos a pretender tomar esa decisión hoy. Si hemos acordado sesiones para continuar, es porque seguimos pensando en que
debemos de llegar a un acuerdo y no estrictamente ceñirnos en este momento a la Asamblea Legislativa, pero también es un escenario que está ahí presente. Entre los temas destacaron un avance en la presentación de los indicadores. Para que de manera interanual podamos llevar el pulso a ciertas actividades que son estratégicas para el desarrollo nacional, como por ejemplo el fortalecimiento de la oferta académica en carreras STEM, que tengan una mejor vinculación y empleabilidad con el mercado laboral y empleabilidad, el fortalecimiento de las becas, el fortalecimiento también del desarrollo y la inversión en las regiones. Los rectores insisten en que el 1% es irrenunciable. Ahora, una vez más, lo que sigue es que los rectores analicen la propuesta que le hizo el gobierno con respecto a este 1%. Para esto van a tener 4 reuniones más que se van a llevar a cabo las 2 primeras semanas de agosto. Desde Casa Presidencial, un reporte de Jamie Morera para NS11. Gracias, Jamie. Estaremos muy pendientes de las reuniones que se sigan dando sobre el financiamiento de las universidades públicas. Seguimos con otros temas. 100 efectivos policiales serán parte del escaneo de contenedores en la terminal de Moín. A partir de este jueves entraron en operación los 2 primeros escáneres, un proyecto con 20 años de atraso. Este es uno de los 2 nuevos escáneres que se encargarán de revisar el 100% de los contenedores que ingresen y salgan del territorio nacional desde la terminal de contenedores de Moín. 100 efectivos policiales se encargarán de vigilar el sistema para evitar que los productos comerciales salgan y entren contaminados con drogas. En este escenario, nuestro objetivo central es la supresión del trasiego de drogas desde nuestro país. Y para eso, no solo hay 100 efectivos que estarán trabajando en esta terminal, apoyados en 274 cámaras, 7 drones y la sección de vigilancia aérea haciendo patrullajes también en el perímetro del lugar. Y que permitirán en conjunto aumentar la seguridad de cada uno de los contenedores que lleguen o zarpan en barcos hacia diferentes destinos ubicados en su mayoría en puertos de Estados Unidos y Europa. Vamos a escanear 100% de contenedores que entran y salen este puerto. Tras la puesta en marcha de estos instrumentos, vendrá la instalación de los nuevos aparatos en otros puntos del país. El plan para este año es la implementación de los escáneres en Paso Canoas, en Abdeba y en Puerto Valdés. Este es otro de los objetivos que tenemos nosotros trazados. Para el próximo año quedaría Peñas Blancas. Nuestra fuerza pública, los escáneres, los perros especializados, los drones, las cámaras, los buzos, los helicópteros, las patrulleras y cosas más que son secretas, pero que esterilizan como la luz del sol mata al moho, a las bacterias. El costo del escaneo para cada contenedor no va a sobrepasar los $25. El proyecto tendrá una inversión inicial de $35 millones y será comandado por RACSA. La Contraloría General de la República resolvió 6 recursos de objeciones presentados contra el cartel de licitación que tramita el Instituto Nacional de Seguros para la adquisición de tax y servicios del marchamo digital. 5 de los recursos fueron declarados parcialmente con lugar, mientras que 1 fue declarado con lugar. Esto obligará al INS, al Instituto Nacional de Seguros, a realizar algunos ajustes al cartel de licitación para poder continuar con el proceso. La Contraloría hizo un fuerte llamado al Instituto para esclarecer de objeto plenamente el objetivo plenamente definido en sus alcances y especificaciones a efecto de evitar repercusiones a la hora de que los oferentes presenten sus propuestas. Las personas que presenten una denuncia por acoso sexual o laboral no pueden ser despedidas sin una causa bien justificada
o se deben cumplir los procedimientos establecidos. Así lo ratificó la Sala Segunda de la Corte. Así se desprende de la causa contra una funcionaria del Centro Nacional de Rehabilitación, CENARE, y por ende de la Caja Costarricense de Seguro Social. La mujer presentó una denuncia por acoso sexual y laboral y antes de que el caso fuera resuelto, fue despedida. Según consta en la resolución, el despido se argumentó que la funcionaria, en los días hábiles que le correspondía trabajar, se le observó utilizando un equipo electrónico de uso personal llamado tableta. La ley nos dice, bueno, se hace el procedimiento y se envía ante el Ministerio de Trabajo, Inspección de Trabajo, para que valore si procede o no el despido. ¿Qué fue lo que se dio dentro de este caso que menciona la sentencia? Es una institución pública que hace el procedimiento interno, pero no cumple con el artículo 15 de la ley 7476 sobre hostigamiento sexual. O sea, no le pide permiso, no le pide autorización al ente administrativo. El juzgado de trabajo del primer circuito judicial ordenó la restitución, sin embargo, la caja apeló. El código de trabajo establece que quien haya formulado una denuncia de acoso sexual solo puede ser despedido por una causa justificada, originada en falta grave a los deberes derivados del contrato laboral. En el caso de la denuncia presentada por la trabajadora de hostigamiento sexual, fue desestimada después de su despido. Tiene que haber una proporcionalidad y una razonabilidad para poder proceder con el despido. Y en este caso, como justamente la persona trabajadora está protegida por este fuero de protección al haber sido víctima o una supuesta víctima, que al final vimos que no fue así, ella está protegida por este fuero de protección, entonces no puede ser despedida sin la debida autorización. ¿Qué hubiera pasado? Probablemente que el Ministerio de Trabajo lee cuál es la conducta que se le está achacando a esta persona y no va a autorizar el despido porque la falta no es proporcional, ¿verdad? Por utilizar una tablet podría ser acreedor a alguna sanción, algún apercibimiento. Los magistrados de la Sala Segunda llegaron a la conclusión de que no existen razones para variar lo resuelto en la primera instancia y declaró sin lugar el recurso presentado por la institución. 3 de la mañana en Noruega, 7 en punto aquí en nuestro país. Gracias por habernos acompañado en esta edición estelar. A las 10, más noticias. Que la pasen bien.